Bienvenidos a un nuevo vídeo de Forja Mecánica, el canal donde exploramos el mundo para entender cómo se fabrica todo lo que nos rodea. Y hoy toca algo que está revolucionando la industria alimentaria, la proteína de gusano. Puede sonar extraño, pero este superalimento es una fuente increíble de proteínas y nutrientes. ¿Te imaginas cómo se produce? Pues quédate, porque el proceso es fascinante. Pero antes de entrar a la fábrica, deberías saber que durante siglos los insectos han formado parte de la dieta en muchas culturas alrededor del mundo. Pero en Occidente la idea de comer insectos ha sido siempre vista con escepticismo. Sin embargo, en 2021, la Unión Europea aprobó el tenebrio molitor como alimento apto para el consumo humano, permitiendo su incorporación en panes, snacks y otros productos alimenticios. Esta decisión marcó un antes y un después en la industria de las proteínas alternativas. A pesar de su nombre, los gusanos de la harina no son gusanos, sino las larvas del escarabajo oscuro tenebrio molitor. Comienzan como diminutos huevos, eclosionan en larvas y con el tiempo se transforman en escarabajos adultos. Estas criaturas son increíblemente adaptables y pueden prosperar en jardines, granjas e incluso en el espacio. De hecho, han sido enviados a la Estación Espacial Internacional para estudiar cómo sobreviven en gravedad cero. Curioso, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver cómo se hace. Todo empieza con la cría del escarabajo tenebrio molitor. En instalaciones especializadas, los escarabajos adultos se reproducen en ambientes controlados. Una hembra de escarabajo puede poner entre 70 y 100 huevos en un lugar oscuro y húmedo con abundante comida. Estos huevos eclosionan después de 2 o 3 semanas y dan lugar a larvas de color blanco cremoso. Cada hembra de tenebrio molitor puede poner hasta 500 huevos en su ciclo de vida. A medida que crecen las larvas, mudan su piel entre 10 y 14 veces y esta etapa puede durar de 6 a 300 días, dependiendo de la temperatura. Estas larvas, conocidas como gusanos de la harina, son alimentadas con una dieta equilibrada de cereales y vegetales para asegurar su crecimiento saludable. Son fáciles de alimentar porque pueden prosperar con una dieta completamente vegetal, lo que los hace de bajo mantenimiento. Durante aproximadamente 8 a 10 semanas, alcanzan su tamaño óptimo para la recolección, pueden alcanzar entre medio y un centímetro de largo, dependiendo de su edad. En las granjas de gusanos de la harina, las larvas suelen mantenerse en bandejas o cajas poco profundas llenas de sustratos como salvado o avena, que sirven tanto de cama como de alimento. Estas bandejas se apilan en grandes estantes y se colocan en ambientes oscuros y frescos. La oscuridad es clave, ya que estos insectos son nocturnos y prefieren condiciones de poca luz para reducir su estrés y mantenerse activos. Pero claro, no basta con criar a los gusanos. Para convertirlos en harina, primero se realiza una fase de limpieza y deshidratación. Aquí es donde entra una de las claves del proceso. Las larvas se someten a un tratamiento térmico que elimina cualquier microorganismo indeseado y reduce su contenido de agua. Este secado es clave, ya que permite conservar mejor el producto final y concentrar sus nutrientes. Una vez secas, las larvas pasan al proceso de molienda. Primero, se trituran en rodillos para reducir su tamaño. Luego, se muelen hasta obtener un polvo fino y homogéneo. Durante esta fase, se controla la temperatura para evitar que el calor excesivo altere la calidad de las proteínas y grasas. Aquí ocurre algo interesante. Durante el molido, se separan dos productos principales. Por un lado, está el polvo proteico, que es la base de la harina. Por otro, los aceites naturales presentes en los gusanos, que pueden extraerse mediante prensado o centrifugado. Estos aceites son muy valorados en la industria alimentaria y cosmética. Pero la harina aún no está lista. Antes de envasarla, pasa por un último tratamiento para garantizar su calidad y seguridad. Se tamiza para eliminar partículas gruesas, se puede mezclar con vitaminas o minerales para enriquecerla y, en algunos casos, se somete a una pasteurización para eliminar cualquier bacteria. Finalmente, se realizan análisis de calidad antes de su distribución. ¿Te imaginabas que detrás de la harina de gusano había todo este proceso?
Una vez que la harina de gusano ha pasado por todos los controles de calidad, llega el momento de envasarla. El objetivo es conservar su frescura y propiedades nutricionales el mayor tiempo posible. Para ello, el polvo proteico se introduce en bolsas selladas al vacío o en envases con atmósfera modificada. Estos métodos ayudan a evitar la oxidación y la proliferación de microorganismos, garantizando que el producto llegue en perfectas condiciones al consumidor. En el etiquetado se incluyen detalles como la información nutricional, la fecha de caducidad y las recomendaciones de uso. Dependiendo de la aplicación final, la harina puede venderse en diferentes presentaciones, desde pequeños sobres individuales para uso doméstico hasta sacos más grandes para la industria alimentaria o la producción de piensos para animales. Pero la harina no es la única forma en la que se comercializan los gusanos. Muchas personas y empresas prefieren los gusanos enteros, ya sea deshidratados o congelados. Los gusanos sin triturar se embolsan en formatos similares a los snacks, especialmente cuando están destinados al consumo humano como un aperitivo rico en proteínas. También se venden en envases más grandes para alimentación animal, como en el caso de la acuicultura, la avicultura o la cría de reptiles. En algunos casos, los gusanos se tuestan o se condimentan antes de envasarlos, ofreciendo opciones más variadas para los consumidores. Sea en forma de harina o enteros, estos pequeños insectos han pasado de ser un recurso poco conocido a convertirse en una alternativa sostenible y nutritiva en la alimentación. Y todo comienza con unas simples larvas criadas en bandejas. Para que te hagas una idea de la magnitud de esta industria, algunas de las fábricas más grandes del mundo pueden producir toneladas de harina de gusano al día. Y este número sigue en aumento. Este polvo proteico puede ser utilizado en una gran variedad de productos, desde panadería y pastelería hasta snacks y suplementos deportivos, incluso en guisados caseros. Gracias a su alto contenido en aminoácidos esenciales y su fácil digestibilidad, se está convirtiendo en un ingrediente clave para la alimentación del futuro. Algunas empresas han comenzado a desarrollar hamburguesas, barritas energéticas e incluso pastas enriquecidas con proteína de insecto. ¿Te imaginas comiendo un pan que, en lugar de trigo, tenga harina de gusano? Por cierto, ¿sabías que algunas marcas están desarrollando versiones de harina de gusano con distintos sabores? Podría haber opciones con sabor a chocolate, vainilla o distintas frutas. Así que la próxima vez que escuches sobre proteína de insectos, recuerda todo el proceso y la innovación detrás de su fabricación. Desde la cría controlada del tenebrio molitor hasta su transformación en un ingrediente versátil y nutritivo, este es un claro ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología están redefiniendo nuestra alimentación. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo se fabrican las cosas que usamos todos los días, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita para no perderte más contenido. Pero antes de acabar, dime en los comentarios, ¿qué otro proceso te gustaría que analizáramos? Nos vemos en el próximo vídeo, porque lo que viene, no te lo puedes perder.